a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Ayer estuvimos viendo qué es lo que era el don, esos regalos que el Señor nos hace para que podamos ayudar a los demás. No para que nosotros nos engordemos. ¿Te acuerdas que los vimos, los dones que eran? Vamos a empezar hoy día a ver cada don, un poquitito, para que lo tengamos claro y cuando venga esa fiesta de Pentecostés, ya nosotros incluso podamos ayudar a los demás a explicarle, este don se trata de esto, el Señor, por aquí va el camino que nos quiere dar. Y veamos primero qué nos dice la palabra en Juan 14, 26, y nos dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Palabra de Dios. Ahí el Señor ya a los apóstoles, igual a ti y a mí, nos está diciendo que nos va a mandar el Paráclito, el Espíritu, el que nos va a ayudar. Y veamos con este don de ciencia, uno de los siete dones, ¿qué nos dice? Ah, ¿de qué nos sirve? Y el don de ciencia, gracias a él, que nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. En esta es la que nos ayuda a valorar totalmente las cosas en su dependencia esencial del Creador. Gracias a ella, como escribe Santo Tomás, el hombre no estima a la criatura más de lo que valen y no pone en ella, sino en Dios, el fin de su propia vida. Ahí está. Es Dios el fin, no el hombre. La ciencia nos ayuda para eso, este don de ciencia, para entender que mi vida está en relación con Dios. A ver al ser humano como una persona creada por Dios, para que nos ayudemos todos a mejorar este mundo, para que unidos podamos llevar a tantos en la unión, en la paz. Satanás quiere dividirnos. Ahí donde hay división, inmediatamente sabemos que no está Dios, porque Dios nos une, está buscando. Él vino a este mundo, entregó su vida por ti, para que nos unamos, para que vivamos unidos, ayudándonos, sirviéndonos uno a otro, y cuando veamos que alguien va por un camino, va por el otro, los llamemos, los unamos y nos vamos por el camino del Señor. Ese don de ciencia que me ayuda a ver al hombre como un ser creado, no como Dios. Hoy día el mundo quiere que veamos al otro, que tú eres Dios. Dios no existe, tú eres el Dios. Y no, hermanos queridos, Dios es el creador y que me ha regalado este mundo para que yo como ser humano junto con los demás lo hagamos progresar y ser cada día mejor. De los cielos para aquellos que esperan en el Señor, que un torrente de agua viva nos inunde, llega a florecer hoy nuestro corazón. Somos tantos los que esperan la bendita primavera y esta lluvia nos traerá tu bendición. Limpiará las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Que venga tu amor.
caiga la lluvia en mi corazón. Para aquellos que esperan en el Señor, que un torrente de agua viva nos inunde, llega a florecer hoy nuestro corazón. Somos tantos los que esperan la bendita primavera, y esta lluvia nos traerá tu bendición. Limpiará las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que venga tu amor.